Desde hace 18 años, la imagen de la Virgen de Candelaria suele estar acompañada por la figura de un hombre corpulento, de mirada franca y directa y semblante sonriente. Jesús Mendoza, el rector de la Basílica de Candelaria, es un fraile dominico nacido en Gran Canaria, que durante casi dos décadas de trabajo en la Villa Mariana ha sabido granjearse el respeto, la admiración y el cariño del pueblo. Afirma divertido que más de una vez ha tenido que encajar bromas por el hecho de que uno de los símbolos de Tenerife sea custodiado por un gran canario. Pero más allá de la anécdota, su labor y su empeño por acercar la figura de la Virgen a la cotidianidad de la gente lo han convertido en toda una institución en Candelaria. Yo nací en Juncalillo de Galdar, en Gran Canaria, el año 1944, tal que un 10 de agosto. Canarión, canarión de pura cepa, y no renuncio, ¿eh? Yo creo que es un pecado que con el tiempo se disuelve. Es el chicharrero, no lo traía yo tan seguro, pero ser canarión sí se disuelve, sí. Jesús Mendoza es el menor de cinco hermanos. Sus orígenes humildes le dieron la oportunidad de conocer las estrecheces de una época difícil, aunque repleta de buenos recuerdos. Pero en cuanto a familia, no me puedo quejar absolutamente nada. Una familia sencilla y pobre de labradores, como en aquel tiempo, hace años ya, calculando desde el nacimiento hasta ahora, diríamos una familia que pasó todo tipo de necesidad, todo tipo de urgencias, pero que se sentía uno muy a gusto, muy feliz. Yo empecé a estudiar después saliendo de mi pueblo es un pueblo pequeño, sigue siendo un pueblo pequeño, pero es un pueblo realmente importante, agrícolamente hablando, desde el punto de vista acuífero, también es un pueblo importante. Diríamos que la ciudad de Galdar y los pueblos que pertenecen, diríamos, a esa zona, a ese ayuntamiento, viven un poquito de las aguas de aquella tierra y, en general, buen recuerdo, grato recuerdo, feliz. Curiosamente, su vida en familia nunca estuvo marcada por la devoción cristiana, aunque sí por unos principios morales que han determinado su carácter y su forma de actuar en la vida. Lógicamente estábamos cerca del mundillo este. Yo tengo una hermana religiosa también, que entre nosotros era un poco extraño. Mi padre no fue un hombre tampoco que incidiera excesivamente en la cuestión religiosa, le gustaba. Diríamos que lo que yo recibí de él fue un comportamiento y una ética normal, natural, que ya yo quisiera que hoy se viera, sinceramente sí. El recuerdo de sus padres siempre está presente en la memoria del sacerdote. Rememora con especial devoción la figura de su padre, un hombre bueno, abierto y recto. Mi padre bastante, bastante flexible, mi madre un tanto fundamentalista. No sé si es porque mi padre en alguna medida fue educado con muchos más hermanos, con un talante distinto. Mi abuelo viajaba mucho, iba a Cuba, venía de Cuba en aquel tiempo, traía otros aires, diríamos, en la educación. Y mi padre fue menos recto, pero más severo en sus actitudes, en el sentido de que no tenía nada que decirnos, ¿eh? Mi madre sí, todo lo arreglaba con gritos y alguna que otra vez con tortas. Yo los perdí en el espacio de 8 meses a los dos y sí que me quedó un déficit tremendo, a pesar de que mayor y de que a mí en el fondo ya un tiempo que llevo fuera no debía importarme tanto, sin embargo sí que me influyó, lógicamente.
pero esa sensación de vacío se ve compensada por la satisfacción de haberlos podido acompañar, como sacerdote y como hijo, en el difícil tránsito hacia la muerte. Murieron estando yo destinado ya aquí en Candelaria, ¿sí? Tuve la suerte de tenerlos cerca, de poder estar con ellos durante la enfermedad, visitarlos con frecuencia, poder dialogar e incluso con ese resumen de vida que sabe hacer una persona mayor, con equilibrio, con diríamos, total apertura, total transparencia. Sinceramente fue una experiencia que no olvido. Su decisión de entrar en la vida religiosa no respondió en ningún momento a una revelación mística y espiritual, sino a un proceso quizás más banal. La noticia encontró la oposición frontal de sus padres, que al principio no le allanaron demasiado el camino. Momento difícil, porque mi padre ni quería ni lo creía. Mi madre medio lo creía, pero no lo quería. Mis hermanos decían que no, que era absurdo. Quizá porque yo estaba entre los más pequeños, tenía mi cierto salerillo con mis hermanos, era un poco duloncete, ¿no? Sabía sacar partido a mi situación de hermano privilegiado, que lo he sido siempre. Y entonces, como que no les gustaba la idea. Y yo recuerdo comentarios de mi madre, mi dormitorio estaba cerca del de ellos, y dice, si no fuera un daño y un pecado envenenarlo, antes muerto que ir de fraile. Mira, después ellos mismos sentían orgullo, sano orgullo, de que yo fuera religioso, y hasta última hora sí que me lo decían. Yo creo que tiene que ser un proceso, pero un proceso muy largo. Yo esos torbellinos de luz y de claridad no lo he recibido. A lo mejor es que el Señor me ha llevado por otros caminos. Yo he estado siempre debatiéndome entre la duda razonable y la claridad suficiente que Dios me ha ido dando, a través también, por supuesto, de mi esfuerzo y de la ayuda de otros. Y cuando haces algo y que tú ves que más o menos la gente no aplaude, porque gracias a Dios la gente no aplaude, y menos hoy, ni a la iglesia ni a nada, además no hace falta. Cuando ves que nadie te dice ni te hace un parabién especial, sino que tú vas viendo que más o menos lo que haces está ahí en la línea de una posible respuesta de lo que la gente busca, uno se siente realmente abrigado. Yo me siento, diríamos, acurrucado ahí en este sentimiento, y me es suficiente. Igual también. Jesús Mendoza es un hombre de arraigadas convicciones que defiende contra viento y marea y que a veces no casan demasiado bien con la doctrina de la Iglesia. Esto le ha hecho granjearse fama de rebelde e insumiso, y le ha llevado a tener algún que otro encontronazo con sus superiores eclesiásticos. Son todos teólogos liberales, seglares teólogos liberales, no son simplemente curas. De todo lo mejor, comentaristas de lo mejor, y sin duda alguna también a la hora de los intolerantes no tienen cabida en este mundo, digo yo. Aunque exista y aunque haya. Estuve un par de años en el seminario, donde me echaron, por cierto, el seminario de Las Palmas. No debe ser pájaro de buen agüero para ellos. Parece ser que la razón fundamental es que protestaba de todo. Mi actitud no era muy, muy correcta, muy religiosa. Hay cosas que no entendía, como tampoco hoy entiendo. Pues quizás de la intolerancia en el ámbito de la disciplina y de la religión. Lo tengo que decir con franqueza, porque así lo siento. Aquello, como no me iba mucho, y bueno, decidieron echarme. Después estuve ahí trabajando con Cáritas en Las Palmas, en un ambiente, y mientras iba estudiando, dando clases a su vez para ganar dinero, para poder estudiar, hasta que ya salí definitivamente también de Las Palmas. Estuve estudiando en el Instituto Pérez Galdós, claro. Las ideas de Pérez Galdós también me entusiasmaban, aunque fueran anticlericales. Y después ya marché a la península a estudiar a Granada, en Sevilla, Madrid, vuelta a Sevilla, y bueno, Universidad de Córdoba, donde estuve destinado un montón de años, y ya aquí, donde no es que deje de estudiar, sino que ya estudio de distinta manera. Con este panorama, el joven Jesús pone tierra de por medio y viaja a Alemania, una intensa experiencia vital que dejó una huella imborrable. En ese tiempo, yo, estando ya en la orden también, hubo un momento en que hubo una decisión casi casi de expulsión, y entonces fue cuando marché a Alemania, y trabajando con los inmigrantes estuve una temporada larga. Después seguí yendo todos los años a trabajar con los inmigrantes españoles que había en Alemania. En aquel tiempo todavía no estaban bien situados los obreros. Hoy pues quizá tengan hasta la misma categoría que puede tener cualquier obrero alemán, pero en aquellos primeros tiempos que yo iba, sinceramente, agradecían que hubiera una persona que un poco
les ayudara y hasta se sentara en el banquillo de los juicios, buscando un trabajo nuevo con ellos. ¿Sí? Su compromiso social y su valentía a la hora de defenderlo vuelven a traerle problemas, esta vez con las autoridades del régimen de Franco. En Alemania nosotros trabajamos en una fábrica con un grupo de españoles, donde la mayoría en aquel momento no eran ni siquiera alemanes, sino turcos. Y un día de esa mañana que estábamos allí desayunando, que hacíamos el desayuno en unas residencias que había de obreros que se llamaban Kolpinghaus, que todavía existe, que era un obispo que se dedicó a hacer residencias para los emigrantes y para los obreros que iban de otras nacionalidades, oímos una marcha española y nos quedamos un poco paralizados en una radio Wittenberg, que era, diríamos, de ámbito socialista, y nos paramos un poco y oímos la muerte de dos obreros en Granada, diríamos, en una revuelta con enfrentamiento con la policía, y que habían cogido preso a un dominico, precisamente, al padre García del Moral, que había sido profesor nuestro de Sagrada Escritura. Bueno, a raíz de aquello nos hicieron unas entrevistas en los periódicos Frankfurt Allgemein, entre otros, que era un periódico que andaba buscando siempre la noticia de última hora, y sobre todo cuando era una noticia que pudiera rayar, diríamos, contra España o anti-España, pues lógicamente la pillaban al momento. Hicimos unas declaraciones, le extrañaba mucho a los alemanes que estudiantes para sacerdotes estuviéramos trabajando con los obreros españoles, e hicimos una manifestación en Múnich. Y claro, al cabo de un mes y pico nosotros teníamos que volver a España, pues teníamos que seguir estudiando. Se nos planteaba un poquillo problema y bueno, pues subimos a Europa Bus vía Barcelona y en la frontera nos detuvieron. Prácticamente día y medio hasta que el superior nuestro dio la cara un poco por nosotros y nos hicieron preguntas de todo tipo, como en aquel tiempo era de uso normal y corriente. Lo pasamos muy mal porque éramos pibitos jóvenes y tampoco, a pesar de, diríamos, de sentir revolucionario y de la pena y por tener un compañero en la cárcel por defender a los obreros y la muerte de estos obreros, en definitiva, nos había causado tremenda pena. Además, en la lejanía parece que se sentía España de distinta manera. Más cruel o más benigna, pero en definitiva de distinta manera. Bueno, pues allí nos detuvieron, nos dieron suelta, pero de vez en cuando, entre comillas, nos molestaban a ver dónde estábamos, con quién estábamos, si nos reuníamos o no con gente obrera, gente trabajadora. En aquel tiempo Andalucía reverberaba un poco, diríamos, el ambiente reivindicativo del mundo del trabajo. Sí, fue una experiencia también, dentro de las experiencias de nuestra estancia en Alemania, una experiencia positiva que nos abrió un poco también el camino para cambiar un poco el rumbo de nuestro sacerdocio, que teníamos que ser defensores a ultranza de los más necesitados, fuera quienes fueran y donde estuvieran. Un poco nos vino bien. Los obispos del sur en aquel tiempo, donde nosotros estábamos, en concreto entre Sevilla, Córdoba y Granada, como que no les agradó mucho la actitud ni de este padre que defendía a los obreros, ni tampoco nosotros, que nuestras declaraciones llegaron también a algún periódico a España, ¿no? Pero bueno, diríamos que ya se estaba apuntando algo distinto y nosotros lo percibíamos. Desde luego, lo que sí teníamos claro es que nuestra defensa del mundo del necesitado y del trabajador era clara. Y en medio de toda esta vorágine, las dudas lógicas de un joven que sabe que el paso que dará debe ser para toda la vida. Las crisis esas que te entran, de medio enamoramiento, de sí o no, esto será lo mío, no merece la pena, no merece la pena ser sacerdote, equilibrar la tentación entre sí y el no, cuesta muchísimo, sobre todo cuando estás, diríamos, en víspera de la ordenación, que sabes que es una promesa, que sabes que es un compromiso, que sabes que tiene que ser al menos de por vida, en intención por lo menos, ¿sí? La verdad es que cuesta trabajo. Y se pasan ratos de insomnio y de amargura y muy poco de lucidez. La lucidez viene escasa, pero suficiente. He sido siempre muy explosivo, digo lo que siento y lo que pienso, y eso me vino bien, además, se me notaba y además lo decía, lo cual la gente también lo sabía. Hombre, siempre recurre a gente de mucha confianza y a veces al silencio personal, que también es ilustrativo. Se dice. Pero las dudas no se acaban con su juventud. Aún hoy, ya asumida su vida religiosa, hay momentos de indecisión que llevan a ejercer una profunda y fructífera reflexión sobre su elección vital. Yo pienso que la duda es una sombra que llevamos todos.
Y la duda es hasta una metodología de acercamiento a la verdad. Siempre, a lo mejor no son dudas, diríamos, de acierto en la vocación, sino dudas razonables de si realmente estás haciendo lo que en este momento Dios y la Iglesia te pide y sobre todo la gente te demanda. Diríamos, ahí está el inconveniente, el acierto, lo que sea. Cuando ves o vemos, pues bueno, que la Iglesia, la credibilidad hasta se pone en duda y es normal, eso a mí sinceramente no me importa mucho y es criticada por muchos aspectos, eso lo obliga a uno a ser más fiel a su vocación y más fiel al criterio que uno cree que es evangélico. En el camino han quedado algunos deseos por cumplir, sacrificios que forman parte de la vida que ha elegido. Para el Padre Jesús ha sido especialmente duro renunciar a formar un hogar y una familia. Tengo un dolorcillo y sinceramente se me dan mucho los niños en la clase y en la catequesis, sinceramente, bueno, ese es un lado que está ahí. Que bien me hubiera gustado, evidentemente, sí. Y lo miro siempre, o lo pienso, sin una nostalgia que agote mi existencia y que diga, hay que ver, te equivocaste. No, pero cuando ves una familia hecha y que funciona, y funciona bien, y hay encanto, y hay alegría, y acogida, y ternura, siempre nos recibimos ternuras por ahí, como para poder olvidar esta otra ternura que en el fondo hubiera gustado. En el pueblo de Italia. ¿En él? Ahora viene. ¿Tu padre no viene? Ya me lo dice que venga. ¿Por teléfono? Sí. 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 Buena. Que la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Señor esté siempre con todos ustedes. Una vez ordenado sacerdote en el año 73, comienza a ejercer su labor pastoral en Córdoba, un lugar al que se sentirá vinculado de por vida y donde permanece durante más de una década. Después regresó a las islas, a Candelaria, un traslado que aceptó con cierta desgana y al que hoy le costaría renunciar. Yo llevo en Candelaria, llevo 18 años. El 86 llegué yo aquí. Antes estuve destinado, estudiando, terminando de estudiar en Sevilla y Granada, y después estuve 13 años seguidos en Córdoba. Desde el año de mi ordenación, que fue en el 73, 72-73, hasta que vine aquí el 86 exactamente, siempre en Córdoba. En Córdoba trabajaba en colegios, trabajaba en las Hermandades del Trabajo, que era un grupo, diríamos, de obreros, diríamos una especie de sindicato cristiano de los que nacieron después de la guerra, que eran Hermandades del Trabajo, que existe todavía, y en el convento, pues bueno, lo normal, predicando, debo decir que la provincia de Córdoba la recorrí entera casi predicando y algún que otro rincón, dando ejercicios espirituales, bueno, un poco esa fue mi vida y esto hasta llegar a Candelaria en el 86. Yo estaba muy bien en Córdoba, lo sigo diciendo. Dicen que la primera novia es la que más así te marca, ¿no? Y la primera novia en destino para mí fue Córdoba. Córdoba sigue para mí significando mucho. Allí me hice un poco, diríamos, sacerdote, con la gente, con los gitanos, trabajando en la parroquia. En fin, allí me hice lo que soy. Y aquí todavía me siguen llegando de Córdoba, pues, los programas de toda la Semana Santa. Nunca ha sido un no cordobés. Pregonero de Semana Santa, yo sí lo fui. Y este libro, es justo, tú estás pronunciando, este es el pregón que yo pronuncié, tú lo estás pregonando, y ya está. Eso es el regalo que te hacen cuando pregonas en Córdoba. Pirograbado, sí. Después, el venir aquí a Canarias fue, nosotros el sistema es por votación, o sea, el superior lo eligen y tiene que ir donde lo elijan, o si no, no le dan mucha oportunidad de renuncia, ¿eh? Pero bueno, diríamos que un poco ahí. Y vine un poco, no alegre del todo ni triste tampoco, era arrancarme de un sitio donde había estado 13 o 14 años, que uno echa raíces hasta sentimentales, y después llega uno aquí. Hoy me costaría enorme trabajo cambiar de sitio.
a ver si el provincial me oye, aunque sea a través de la oración y por el espacio, y no me toca, ¿no? Es decir, de momento sigo siendo de superior de la comunidad y de rector de la basílica, después de tantos años, y trabajo a gusto porque tengo compañeros muy buenos, trabajo a gusto porque la gente me lo permite, y la gente además es realmente cariñosa y tiene un talante de perdón conmigo tremendo. Conocido por su condición de rector de la basílica, a Jesús Mendoza parece llenarle más su labor en la parroquia de Santa Ana. Es ahí donde mantiene un contacto más directo con la gente, con los niños, con sus problemas, sus preocupaciones y alegrías, y donde percibe más claramente el cariño sincero que le profesan sus feligreses. Antes de su muerte y después de su muerte coincide totalmente. Y me vuelve muy tierno, además lo paso fatal porque me hace demasiado tierno. Lógicamente, aquí no me falta el cariño de la gente, de los que normalmente están conmigo y están aquí en Candelaria, la gente que viene los domingos. Hombre, es bonito hasta poder salir por cualquier sitio y te llaman desde lejos, desde la acera enfrente te están llamando. Es muy agradable. Y por supuesto, en las salidas de la imagen de la Virgen, sí he percibido que realmente la gente, quiere a uno, quiere muchísimo a la Virgen, la gente siente pasión por la imagen. Y la presencia de la imagen en la calle, tanto aquí como cuando ha salido fuera, realmente hace que la gente repiense un poco su vida, la paz, la justicia, el amor, hasta la fe. Yo esto sí que lo he percibido. El beso de una persona mayor cuando dice, he entendido lo que usted ha dicho, qué bonito, por ejemplo. No sé, quizá la satisfacción también de poder llevar cierta tranquilidad y cierto consuelo a la gente cuando está necesitada y tú percibes que están agradecidos y no saben cómo, y entonces te dice, ¿le puedo dar un beso, padre? Dice, 40. Ojo, ¿dónde? Pero 40 también, donde quiera. Y terminas un poco así. Bien, hay gente que también te ha dicho y me ha dicho, pues a raíz de una confesión o de una plática o algo, dice, entiendo ahora un poco que debo abrirme a Dios. Quizá esa ayuda mínima es lo que a mí me satisface, y sobre todo ver la gente. Una cámara de vídeo. ¿Y aquí dónde vive? Su peso moral dentro de Candelaria es indudable. Jesús Mendoza es parte activa de la vida social de la villa y así lo reconoce toda la población. Su labor se ha visto premiada con una calle y con el nombramiento de hijo adoptivo del pueblo. Mendoza, ante todo, es una gran persona, hombre vinculado con la Iglesia y de papel relevante dentro del ámbito en el que se desenvuelve, por las responsabilidades que tiene como superior de la Basílica y como párroco de Santa Ana. Yo destacaría de él sobre todo su compromiso social, independientemente de lo religioso, que lo hace con la solvencia y lo bien que él sabe hacerlo, sobre todo su compromiso social con el municipio, su compromiso con los mayores, su compromiso con los jóvenes, tanto la labor docente a través de los centros donde imparte clases, como con el contacto diario, tanto en Candelaria como en otros municipios, donde es capaz de atraer a los jóvenes, de orientarlos, de dirigirlos y de sacar a muchos de ellos de caminos a veces escabrosos. Y también con los niños tiene una mano especial. La última aventura en la que se ha embarcado es la construcción de un hogar de acogida para personas mayores en la zona de Las Caletillas, un proyecto que espera terminar en breve. Ese es su último deseo cumplido y quizás la forma de dar respuesta a una de las sombras que planean sobre su visión de la Iglesia. No sé si es que me parece peor o es lo que lamentaría, que no dé respuesta a la pregunta que tienen la gente de hoy, o que no acierte a la respuesta concreta. Es decir, porque componer bellos discursos y sermones, un poco todo lo hacemos, ¿no?
y un poco todo se nos da. Realmente es eso lo que la gente quiere oír. Yo tengo la experiencia últimamente de que cuando hay momentos de silencio, de oración, de paz, sencillamente de lectura del Evangelio, llega, y llega bien. Y esto es lo que tenemos de propiciar para que después pueda dar un paso a una Eucaristía compartida y celebrada, a un sentido de los sacramentos, de la pertenencia a la Iglesia. La gente tiene que sentir la pertenencia, pero se siente la pertenencia cuando la Iglesia misma puede dar respuesta a los interrogantes del hombre de hoy y de la gente joven de hoy y del mundo de hoy. Pero también me encanta Bulería, si es que yo llevo algo dentro todavía de sangre como si hubiera sido... No cabe duda, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y además lo oigo, que ya lo tengo... Hay que ponerlo y... ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, pues vamos y tomamos un cafelillo, ¿sí? ¿Se le parece? No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual que para. Yo tengo una locura, yo chip demasiado fijo, que es que la gente sea feliz, porque el proyecto de Dios fue que fuera feliz.